Es muy importante el trabajo coordinado que venimos llevando adelante con la Administración General del Puerto, con las fuerzas de seguridad, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que está vinculado a descongestionar el tránsito en una zona neurálgica de la Ciudad de Buenos Aires, como es la zona portuaria, específicamente la calle Ramón Castillo, Antártida Argentina, Comodoro Py. Vemos como durante muchos años camiones, a la espera de las cargas, usaban la parte central de Plaza Avenida, generando enormes problemas para el tránsito vehicular. Lo que hemos hecho es poner una playa de estacionamiento en funcionamiento que estaba desafectada en la zona portuaria de 7 manzanas, que permite tener estacionados 400 camiones por turno. Aproximadamente pasan 1.000 camiones por día, se le asigna un turno previo a través del despachante de aduana, y de esta forma evitamos que los camiones usen de estacionamiento estas 3 arterias tan importantes. Hay un fuerte control, en este caso de la Policía Federal, de la Policía Metropolitana, de la Prefectura y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Se retiraron el 100% de los camiones de esas avenidas? Sí, nosotros creemos que estamos teniendo un resultado muy importante. Por supuesto que hay que vencer una vieja cultura que estaba básicamente asentada en que el camión venía de cualquier lugar del país, muchas veces con mucha anticipación, y utilizaba esta vía central de estas avenidas para estacionar. Hoy no lo puedo hacer más. Hoy tiene este predio, es un predio que ha sido absolutamente condicionado, tiene vestuarios, tiene restaurante, está abierto 18 horas por día el restaurante, digamos. Nosotros colaboramos con los recursos para que esto funcione, así que tiene mejor calidad para desarrollar su trabajo el camionero, y nosotros le evitamos, vuelvo a repetirle, en un área neurálgica de la ciudad, congestiones realmente innecesarias. Ministro, ¿qué pasa si un camión llega de la provincia de Buenos Aires? Es decir, que no tiene que dejar su carga en el puerto de la ciudad, sino en la provincia. ¿Qué pasa con esos camiones? Bueno, tiene que ir a estacionar en algún predio de la provincia. En este caso, esto está para los camiones que carguen o descarguen en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Okay.